Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, por lo que ahora las Fuerzas Armadas estarán obligadas a registrar los arrestos que realicen. En 2019, el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González, interpuso una acción de inconstitucionalidad, ya que el artículo 5 transitorio de esta ley no contemplaba al ejército, lo que pudo haber provocado la violación de derechos humanos de los detenidos. Con esto, los magistrados pidieron al Congreso legislar sobre los hackeos para evitar que los datos de los detenidos sean vulnerados. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia avaló la constitucionalidad de los artículos 19 y 5 transitorios de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. La propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos. A favor estuvieron los ministros Jorge Pardo, Arturo Saldívar, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Ortiz Mena. También Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Javier Lainez, el ponente. En contra votaron la ministra presidenta Norma Lucía Piña, los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. ¿De qué va esta ley? Bueno, pues esta ley establece la regulación de las detenciones hechas por el ejército y la marina cuando lleva a cabo labores de seguridad pública, por lo que ahora estarán obligados a registrar todas y cada una de las capturas que lleven a cabo estas Fuerzas Armadas. Y es que fue en el 2019 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces encabezada por Luis Raúl González Pérez, presentó una acción de constitucionalidad al considerar que la Ley Nacional del Registro de Detenciones ponía en riesgo la seguridad jurídica de las personas detenidas. La historia completa se la cuento en la siguiente nota. La Ley Nacional del Registro de Detenciones fue aprobada en mayo de 2019 con el objetivo de llevar un padrón de personas que sean puestas bajo arresto. Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese entonces encabezada por Luis Raúl González Pérez, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 19 y 5 transitorio de esa ley, bajo el argumento de que se pone en riesgo la seguridad jurídica de los eventuales detenidos. Y es que el artículo 19 mencionado establece que las autoridades de seguridad pública deben dar aviso inmediatamente de la detención de una persona a la autoridad competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente. Pero el 5 transitorio excluía a las Fuerzas Armadas de lo que indica el anterior precepto. Por ello, la Corte realizó una nueva interpretación de dichos artículos para prevenir la violación de derechos humanos, actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, degradantes o desapariciones forzadas. Por lo que a partir de ahora, las Fuerzas Armadas deberán rendir cuentas sobre las detenciones que realicen en acciones de seguridad pública. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y ya le decía, el ministro ponente de esta acción en la Suprema Corte de Justicia fue Javier Lainez, quien aclaró que el registro no se delega a las Fuerzas Armadas, sino que tendrán que cumplir la función que hacen todas las instituciones de seguridad, como las policiales, las de Procuración de Justicia y el sistema penitenciario. Esto fue lo que mencionó Javier Lainez. No es que las Fuerzas Armadas vayan a operar el registro. No se está delegando el registro en las Fuerzas Armadas. El registro es único y está a cargo de la Secretaría de la Seguridad Pública. No van a ser mucho menos, no va a haber un registro por las Fuerzas Armadas y otro el de Seguridad Pública, ni tampoco es que se encomiende a las Fuerzas de Seguridad Pública el registro. Por el contrario, esas Fuerzas de Seguridad, esas Fuerzas Armadas que actúan en labores de seguridad pública tienen que cumplir con un deber que cumplen todas las demás instituciones de seguridad pública.
Y por ello el ministro Luis María Aguilar ordenó al Congreso de la Unión legislar para que se proteja la base de datos de ataques cibernéticos o de cualquier otro que ponga en riesgo la información de los detenidos. Dicha cuestión debería ser incluida, esto es, los supuestos específicos en que se estime que la base de datos está en riesgo o ha sido vulnerada, para que se pueda redondear el aspecto y señalar que esta omisión también incluya este compromiso de cumplimiento. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está tomando cartas en el asunto, en lo que tiene que ver, pues de alguna manera, con toda esta fuerza que está tomando el Ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas en México. No solo, pues ya lo vimos con las reformas que se pasaron en el Congreso para tener labores y tareas de seguridad pública, aunque no es para lo que fueron creadas necesariamente, pero digamos que ya en la ley tienen ellos en las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, pues esta posibilidad de hacer labores, tareas de seguridad pública. Con esto, pues se amplía el margen, además de que tienen aeropuertos, de que construyen muchas cosas en México y que tienen muchas tareas también de hacer cajeros automáticos, de distribuir recursos sociales, en fin, todo este asunto que tienen las Fuerzas Armadas, de alguna manera, pues se tiene que ir regulando, se tiene que pues echarle ojo puntual a lo que están haciendo y este asunto de esta ley para que se tenga claridad de quiénes son los a los que detienen, los militares o los marinos, y tener esta lista muy puntual y que se sepa pues quiénes son y que además se resguarde toda esta información, porque ya ve que los hackeos están a la orden del día y lo vimos con los hackeos de los famosos Guacamaya Leaks, que le hackearon, se metieron a los servidores del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, por eso es importante lo que sea el ministro Luis María Aguilar, se deben de buscar cuidar los datos, de resguardar toda la información, aún cuando las personas pues sean delincuentes o los que detienen sean criminales, narcotraficantes, lo que sea, pues se debe de guardar la información en secrecía y deben de asegurarse que estos datos no van a ser vulnerables, no van a poderse hackear, porque ya ven luego lo que pasa con los Guacamaya Leaks. En fin, la Corte de alguna manera regulando un poco el actuar de las Fuerzas Armadas, que hoy en México, con el poder que les ha dado el presidente, el observador, pues padecen justo eso, todopoderosas. Vámonos con un resumen de la información nacional más importante. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó a la población sobre el supuesto producto herbolario llamado Prostalif, el cual cuenta con un registro sanitario falso, por lo que no debe ser consumido ya que representa un peligro para la salud. La Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de COFEPRIS señaló que a este producto se le atribuyen propiedades para el tratamiento de alteraciones provocadas por el agrandamiento de la próstata. Sin embargo, no cuenta con evidencia para garantizar que cumple lo que promete.